Aunque el chiquitín se enoje, volvimos con más filosofía. ¡Qué buena onda! ¡Hola! ¿Cómo están, filosofantes? Soy el profesor Andrés y hoy, en nuestra segunda clase, vamos a hablar de Tales de Mileto. Esta información vale millones. Según la tradición, es el que inicia la filosofía griega. Y como propusimos en nuestro video anterior, que lo pueden ir a ver si quieren, las condiciones para la emergencia de la filosofía se dieron en Mileto, lugar donde residió nuestro querido Tales. Ese es un verdadero hombre. Y no fue el único. También tenemos a Anaximandro, que según la tradición fue uno de sus discípulos, y a Anaxímenes, los cuales trabajaremos en nuestro próximo video. Y por favor, suscríbanse. Así reciben la notificación y además nos ayudan a crecer. Pobre cosita fea. Y también hay que hacer una mención especial para Aspasia de Mileto, una de las mujeres más importantes de Grecia. Si quieren un video de Aspasia, pongan en los comentarios con Aspasia al espacio. Si conseguimos al menos 10 con Aspasia al espacio, haremos el video de Aspasia de Mileto. Bueno, ahora sí, volvamos a nuestro querido Tales. ¡Oblígame, perro! Primero, hay que decir que de Tales no se conservan escritos. Todo lo que conocemos fue comentado por otras personas, que nos informaron acerca de su vida y sus obras. No había otra manera. Tanto la fecha de su nacimiento como de su muerte no está muy clara. Tenemos acá el fragmento de Diógenes Laercio, citando a Apolodoro, que sostiene que nació entre los años 640 y 624 a.C. Dice además que vivió 78 años y que murió entre los años 548 a.C. y 545. Entonces podemos decir que vivió en los últimos decenios del siglo VII y en la primera mitad del siglo VI, a.C. Según algunos fragmentos de Diógenes Laercio, citando a Heródoto, era hijo de Examio y de Clebulina, de la familia de los Téridas, que eran fenicios. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, pero ahora pasemos a lo importante. ¿Dónde se formó Tales? ¿Qué formación recibió el hombre que cambió la historia del pensamiento de Occidente? Para responder esta pregunta, vamos a considerar también a nuestro video anterior, que les recomiendo que lo vean si todavía no lo vieron, y además que se suscriban, porque en ese video decimos que los griegos reformularon ciertos conocimientos, tanto de Egipto como de Babilonia. Y justamente, ¿dónde se habrá formado Tales? Y sí, en Egipto, según un comentario que nos llega de Aecio, de joven fue a Egipto y allí se formó. Luego de viejo, volvió a Mileto. ¿Acaso no lo viste venir? También dijimos que los griegos reformularon esos conocimientos tomados de Egipto y de Babilonia con un sentido teórico. Por eso, a los conocimientos prácticos que tenían los egipcios, como usar la geometría para medir los campos luego las inundaciones del río Nilo. En este sentido, Tales es el mejor ejemplo de esto, porque retoma esos conocimientos y los aplica en un sentido totalmente teórico. Todos conocemos el famoso teorema de Tales. Y no solo eso, sino que hizo muchos experimentos más inicialmente, como que la base y los ángulos de un triángulo isósceles son iguales, o que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es decir, demostró teoremas geométricos a partir de razonamientos lógicos, lo que lo hace, además de filósofo y político que también lo fue, un gran científico, un hombre de ciencia. Y no solo en el ámbito de la geometría, también tiene muchos descubrimientos en el ámbito de la astronomía. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Según un comentario de Simplicio, dice que no dejó nada escrito, sin embargo, habla de una excepción, que es un libro que se llamó Astrología Náutica. Sí, astrología. Pero no es que Tales hacía cartas natales, eso era algo más de los babilonios. Hay que aclarar que en ese momento no había una distinción clara entre astronomía y astrología. Si bien ese libro se llama Astrología Náutica, se sabe a partir de ciertos comentarios que el contenido del mismo trataba cuestiones de astronomía. Eso es parte de crecer, Tini. ¿Y qué descubrimientos astronómicos hizo Tales? Pero antes, si llegaste hasta acá, dale like, suscríbete, así no nos sentimos tan solos. ¡Qué ofertón! Volviendo a nuestro querido Tales y a sus descubrimientos astronómicos, hay que decir que a partir de comentarios nos llega que descubrió la Osa Menor. Es decir, el tipo descubrió una nueva estrella.
¿Ustedes se imaginan que en un cielo plagado de dioses un simple humano descubra una nueva estrella? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hay otros comentarios que sostienen que Tales escribió dos libros, sobre el solsticio y sobre el equinoccio. O sea que además de develar los misterios del firmamento, de meterse con la morada de los dioses, porque hay que decir que para esa época el cielo era de los dioses, investigó el movimiento de los planetas. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Para terminar el tema acerca de los aportes en astronomía de Tales, hay comentarios que destacan que él fue el primer filósofo que investigó acerca de las cosas celestes y lo divino. Es decir, sobre las estrellas y los dioses. Él trató de darle una explicación racional. Él fue el primero que investigó desde la razón e intentó dejar de lado las explicaciones míticas. ¿No saben cuánto he sacrificado? Y ahora vayamos a su filosofía, a lo más importante para nosotros. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Tales fue el iniciador de la filosofía de la física. Fue el primero en afirmar que existe un principio original y único. Y ese principio es la causa de todas las cosas que existen. Y para Tales era el agua. ¿Y por qué decimos que Tales es el uno? Porque no es que Tales ataja penales, como el Dibu, que qué lindos que fueron los penales que atajó el Dibu, sino que es el uno de la filosofía. Fue la primer propuesta filosófica de la civilización occidental, y esto es absolutamente revolucionario. Los niños necesitan un héroe. Porque fue la gestación, el inicio, el origen de la filosofía, carajo. Me emociono. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Estamos hablando del principio, el arqué. De esto hablamos en el video pasado. Así que, vuelvo a decir, vean el video anterior y suscríbanse. Bueno, volviendo a la filosofía, tenemos que aclarar que el término physis no es de Tales. Fue introducido con posterioridad. Pero, ¿qué es la physis? ¿Qué es este principio fundamental? Si tomamos a Aristóteles en el libro 1 de la Metafísica, cuando se refiere a los primeros que filosofaron, dice: la mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas son de naturaleza material, y es que aquello de lo cual están constituidas todas las cosas que son, y a partir de lo cual primeramente se generan, y en lo cual últimamente se descomponen, permaneciendo la entidad por más que ésta cambie en sus cualidades. Es decir, aquello por lo cual existen y subsisten todas las cosas. Ese es el sentido de esta noción. Y hay que aclarar que a physis, si bien la interpretamos como naturaleza, no se refiere a su sentido actual del término, sino a su sentido original, de realidad primera y fundamental. ¿Qué rayos es eso? Por lo tanto, a estos filósofos que indagaron acerca de este principio, de este arqué, como fundamento de la naturaleza, se los denominó físicos. Pensar correcto es lo que hago. Que fueron aquellos filósofos que, desde Tales hasta el siglo V a.C., indagaron en torno a la physis. ¿Eso es todo? No, Tommy, todavía nos queda saber por qué Tales elige el agua como principio, como arqué. Eso no me lo esperaba. Y para esto vamos a volver a recurrir a Aristóteles, que también en Metafísica 1 dice que Tales es el introductor de este tipo de filosofía. Y acá Aristóteles agrega dos cuestiones fundamentales. Esto se va a poner feo. Dice que para Tales el principio era el agua, y agrega que de ahí dijera también que la tierra está sobre el agua. Es decir, había una noción en la época que la tierra era un disco flotante que estaba sobre el agua. Si bien es anacrónico aplicarle el término terraplanismo, hay que decir que en la época se consideraba, para muchos, que la Tierra era un disco flotante que estaba sobre el agua. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Lo inexplicable es que hoy en día haya gente que sostenga eso. Es decir, atrasan 2500 años de ciencia. Volviendo a Aristóteles y al principio fundamental del agua que establece Tales, él esta girita plantea que Tales, tomando esta idea posiblemente de que veía que el alimento de todos los seres es húmedo y que a partir de ello se genera lo caliente mismo y de ello vive, y aclara pues aquello a partir de lo cual se generan todas las cosas es el principio de todas ellas,
como ya había dicho, tomando pues tal idea de esto y también de que las semillas de todas las cosas son de naturaleza húmeda, entonces el agua es el principio de la naturaleza de las cosas húmedas. Es decir, el agua es el líquido original del que todo deriva y del cual el agua que bebemos es solo una de sus manifestaciones. Pero también hay que decir que según un comentario de Aecio, Tales sostuvo que Dios es la inteligencia del cosmos, que el universo está animado y lleno de dioses, y que a través de la humedad elemental penetra una fuerza divina que mueve. De este modo se introduce una nueva concepción de Dios. Es una noción en la que hay un predominio de la razón y que va a eliminar a todos los dioses del politeísmo griego. Y cuando Tales afirma que todo está lleno de dioses, quería decir que todo está invadido por el principio original. Y este principio original es vida. Todo está vivo y todo tiene un alma. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y tomando un comentario de Aristóteles en el libro 1 de Acerca del alma, dice que Tales supuso que el alma era algo que mueve y que realmente dijo que la piedra magnética tiene alma porque mueve al hierro. A eso se le llama estrategia. El ejemplo del imán que atrae al hierro era usado por él como prueba de la animación universal de las cosas. La fuerza del imán es la manifestación de su alma, su vida. No me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. De este modo, Tales dio el primer paso en este fascinante mundo de la filosofía y allanó el camino para que la razón se imponga. Problema resuelto, y uno nuevo empieza. Para ir terminando, hay dos cuestiones de Tales que no expusimos. Una tiene que ver con un descubrimiento astronómico y otra con un accidente que tuvo. Así que durante la semana las publicaremos en Shorts. Estén atentos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y en segundo lugar, dale like, suscríbete y sumate a este coso filosófico donde intentamos exponer la historia y la filosofía con un poco de gracia. ¡Que arda Troya! Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho.